I spill my own blood now to show respect. Thank you for letting me into your house. Thank you for hearing. I've been keeping tabs on you, Constantine. And I've been keeping innocent little Trish. Bastard! Where is she? She's somewhere in the bowels of hell, screaming your name. I want my little girl, and if anyone can get her back, it's you. Lovely. You have no idea what's out there. We're messing with deep, dark magic here. This could destroy my city. I need your demons to fight these demons. I'm gonna need a weapon. Remember what you said about sacrificing anything for Trish? Did you mean it? Yes! If there's one thing I've learned over the years, is that there are no happy endings. There never are. There's always a price to pay. Jesus, John! Are you all right? No. But I'm alive, and that's gotta count for something, right? Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Bienvenidos chicos a mi video sobre el tráiler de Constantine City of Demons, la película, o Constantine Ciudad de Demonios, la película. Y bueno, pues hay un pequeño tema que discutir en esta. No sé si recuerdan, hace ya un muy buen rato, creo que fue hace más de un año, inclusive fue cuando subí por primera vez el tráiler, o bueno, el sneak peek más que nada, de Constantine City of Demons, que originalmente es una serie que de hecho se estrenó en febrero, si mal no recuerdo. Es una serie animada, constaba solamente de 5 episodios de 5 minutos cada uno. La verdad no recuerdo si llegué a subir mi análisis de estos episodios o no. Sin embargo, sí los vi, sí los llegué a ver subtitulados. Creo que están en la página de The Flash Universe. Y esto representa prácticamente el inicio de la película. Son los primeros 25 minutos de la película. Y es que originalmente se iban a lanzar este mismo año, más o menos como por estas fechas, se iban a lanzar los próximos 7 episodios que conformarían, entre comillas, la segunda temporada de esta serie. Sin embargo, Warner Bros. Animation ha decidido, ¿sabes qué? Mejor vamos a convertirlo en una película. Así que en el DVD, Blu-ray y copia digital que van a sacar el próximo 9 de octubre, que es de hecho la misma fecha en que se estrena The Flash, por cierto, el próximo 9 de octubre sacan este DVD, que van a ser obviamente los primeros 5 episodios que ya vimos, más los próximos 7 episodios que se tenían planeado estrenar, más 20 minutos de material extra para hacer exactamente una película, para completar todo lo que es una película. Obviamente no va a haber división entre episodios ni nada por el estilo, se va a manejar ya todo como si fuese una película completa. No les voy a dar spoilers sobre los primeros episodios que ya vi para aquellos que no los hayan visto todavía, pero la sinopsis de la película en sí es bastante sencilla. Trish, que es la hija de Chas Chandler, el amigo de por vida, digamos, de John Constantine, ha sido prácticamente secuestrada por un demonio, al menos su alma fue secuestrada por un demonio, y pues Chandler le pide ayuda a Constantine para poder ayudar a su hija, para poder recuperar a su hija. Tenemos varios personajes que van a aparecer, la única que pude reconocer fue precisamente la enfermera, Asa, si mal no recuerdo, que es Nightmare Nurse. Y en cuanto a los demonios, la verdad no conozco sus nombres. Eso es más o menos de lo que se va a tratar toda esta película. Para los que no sepan, o para los que no lo hayan notado en ese tráiler, la voz de Constantine es precisamente Matt Ryan, quien es el actor que hace de Constantine dentro de la serie de la Arrowverse. Tuvo su propia serie, después volvió a salir en Arrow, y después lo tuvimos en Legends of Tomorrow temporada 3, y ahora va a ser un personaje regular dentro de Legends of Tomorrow temporada 4.
Esto no es sorpresa, ya que inclusive Matt Ryan hizo la voz de Constantine en la película del DC Animated Movie Universe, que es Justice League Dark, donde volvió a aparecer John Constantine. Al principio se hablaba sobre esta miniserie siendo parte de CW Seed, del universo animado, digamos, de la Arrowverso. Es decir, esto lo vincularía directamente con el Arrowverso. Sin embargo, después de ver los primeros episodios, la verdad es que no hay vínculo. Hay muchísimas contradicciones entre lo que pasa en esta miniserie de animada a lo que pasa en la serie, en la primera que hubo, que fue de Constantine, la cual de hecho es considerada canon dentro del Arrowverso. Cuando le preguntaron a Mark Guggenheim si esta miniserie iba a formar parte del Arrowverso, él dijo que el tiempo lo diría. Sin embargo, creo que no. De hecho, es más posible que forme parte del DC Movie Animated Universe, que es el universo animado donde sale, por ejemplo, Justice League War, donde sale Suicide Squad Hell to Pay, más recientemente La Muerte de Superman y The Reign of the Superman. Así que si llegan a preguntar si esto es una serie de la Arrowverso o no, la respuesta es no, esta no es una serie de la Arrowverso. Sin embargo, a pesar de no ser una serie de la Arrowverso, yo recomiendo verla. Llegué a ver los primeros minutos, como ya dije, creo que están en The Flash Universe. Si están, los voy a buscar y les dejaré el enlace para que puedan verlo subtitulado. Y la verdad es que es una animación bastante decente, es una historia que realmente me llegó a intrigar y quiero saber el desenlace, quiero saber cómo termina. Así que bueno chicos, una disculpa por traer ese tráiler un poco tarde porque ya salió hace unos cuantos días, hace casi una semana creo yo, pero bueno, había estado un poco ocupado con los videos de Flash y todo eso, pero quiero recordarles que este canal no solamente es de Flash, sino prácticamente de todo DC Comics. Espero les haya gustado el video, no olviden dejar un like, suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos y yo los voy a dejar con el adelanto de esta próxima película, el cual salió desde hace ya mucho tiempo, ya lo había subtitulado, pero quiero agregarlo porque la verdad es que me gusta mucho, me encanta ese pequeño adelanto de la iglesia y todo eso. Un saludo a todos y como siempre nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Church, Johnny? Really? Unconsecrated. Otherwise I'd have a hard time setting foot in there. And so would they. Bloody smell. Smells like shit. Is this the thing that invited us? Yep, that'll be me. Can it make good on its promise? Oh, that. That was a lie. Lie to us! And I feel terrible about it. Then what shall say, little smear of flesh? I was hoping that he would. You promised me a feast, Constantine. And you have delivered. What is this ridiculous thing? You five seek to usurp a land that's rightfully mine. I will stop you. Consume you, body and soul. I am more than a match for you. Never held them here without your magics. We live to serve. Now what are you waiting for? Finish your dinner.